Cuba Información. Unas declaraciones del expresidente brasileño Lula da Silva sobre la necesidad de regular el inmenso poder de la prensa privada en Brasil ha causado revuelo informativo. Revuelo convertido en terremoto político y guerra mediática permanente en los países que, como Argentina, Ecuador y Venezuela, han aprobado leyes que regulan el sector de la comunicación. Y es que la derecha en Latinoamérica utiliza sus poderosos periódicos, televisoras y radios como auténticos partidos políticos. Los medios privados de la región se han convertido en los últimos años en unidades de artillería pesada, siempre dispuestas para desacreditar y desestabilizar a los gobiernos progresistas que tocan, siquiera un poco, sus intereses. Esta prensa derechista coordina, por ejemplo, a 80 periódicos del continente, que cada día atacan sin paliativos al gobierno de Venezuela en una estrategia que persigue con total claridad su desestabilización y derribo. Estos medios cuentan además con importantes aliados en Estados Unidos y Europa. Entre ellos destacan los diarios españoles El País, El Mundo o ABC, que en la información sobre América Latina hacen lo que no se les permitiría hacer sobre la de su país. Por ejemplo, realizar una descarada propaganda de la violencia y el terrorismo opositor en Venezuela, o respaldar, como en 2002, el intento de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. El expresidente brasileño Lula da Silva apenas pasó por encima del problema, la necesidad de regular parcialmente la prensa en Brasil y evitar así que un privilegiado club de empresarios siga siendo selector único de la información y opiniones publicadas. ¿Se imaginan que alguien de su envergadura política algún día se atreviera a reclamar medidas mucho más radicales como la nacionalización parcial o total de los monopolios mediáticos?